Gaurko komunikazio honek zentzua dauka, ze proiektu honen Ekuadorea ja dagoeneko pasa dugu. Esan dezakegu, une honetan, lanak, lan orokorrek, ehuneko berrogeita hamarrean ja gainditu ditugula, eta obra zibila, eraikuntza bea, ehuneko hirurogeita hamarrean ja gainditu dugula. Beraz, denetara esan beharra dago, ja, Rubikoia, erdia, ja, pasa dugula, eta beraz, obra amaiera fasean sartzen ari garela. Bai, eraikinaren ikuspegitik, eta baita ikusten duzuen bezala, instalazio guztien ikuspegitik. Aurrikusten da, 2019ko udan, dagoeneko ja, proiektua eraiki da egongo dela, eta froga fase baten ondoren, udazkenaren inguruan, ja egongo dela behin betiko martxan. Guretzako referentzia hori da, ez? Uda amaiera ja proiektuarena, eraikuntza eta gainentzeko egin eta bete behar guztiak, eta fase bat proagarako egin behar ondoren, ja dagoeneko egokenduke abian. Eta horrek esan nahi duena da, orain arteko epeak betetzen ari garela. Bai esan behar daukagu guk, Gipuzkoako herritarren aurrean, hitza eman genuela, 2015ean, hondakinen arazoari konponbidea eskainiko geniola. Dakizuen bezala, liskar hau jiragultan ibili da konpondu gabe urte pila batean, eta guk oso garbi geneukan Gipuzkoa hondakinen kudeaketan ikuspegitik kolapso bateruntz zihoala. Eta eguneroko berriak ditugu, ez? Nola ari garen transizio une honetan alegina egiten gainditzeko egoera oso gaizto bat, alegina egiten ari gara, baina konponbidea lortu honekin lortuko dugu. Eta esaten dugun bezala, 2019ko udan ondoren, Gipuzkoak edukiko du ja konponbide behin betiko bat hondakinen arazoari. Estamos hablando, por lo tanto, desde la perspectiva del complejo medioambiental de Gipuzkoa, de una infraestructura que va a solucionar definitivamente el problema, el conflicto de los residuos sólidos urbanos en el territorio de Gipuzkoa. La imagen que en este momento tenemos del conjunto del proyecto es que se ha finalizado ya más del 50% del mismo, por lo tanto se ha pasado ya, digamos, el ecuador de la obra, y desde el punto de vista de la construcción y de la obra civil ya hemos avanzado por encima del 70% del proyecto. Con lo cual, en este momento ya, los próximos meses abordaremos la finalización del proyecto, como decía, del complejo medioambiental del territorio de Gipuzkoa. Desde la perspectiva medioambiental y desde la perspectiva energética, se trata de una de las plantas más avanzadas de Europa y del mundo. La incineradora va a cumplir los requisitos establecidos por la Unión Europea. Por ejemplo, en el ámbito de las dioxinas, se va a reducir un 70% los requisitos ya de por sí muy exigentes que tiene la Unión Europea en esta cuestión. Y en lo referente al ámbito energético, estamos hablando de una infraestructura que podría abastecer a 45.000 hogares del territorio de Gipuzkoa. Y es una infraestructura, es una industria, es una fábrica que tiene una dimensión muy importante que acomete uno de los retos más importantes que teníamos esta legislatura, que sería la solución de la cuestión de los residuos, del conflicto de los residuos en el territorio de Gipuzkoa. Estábamos abocados a un colapso, como se observa además en este periodo de transición, que estamos buscando soluciones para abordar la falta de infraestructuras definitivas para dar solución al problema, y eso realmente nos lleva a reafirmar la necesidad de esta infraestructura. Y sin más, con esta consideración ya cedo la palabra a José Ignacio. 2019an Gipuzkoak prest izango ditu behar dituen konponbideak, azpiegiturak hain zuzen. Hondakinak modu ekologiko, jasangarri eta eraginkorrean kudeatzeko. Europako herrialde aurreratuenek egiten duten modu berberean. Como hemos dicho, tendremos la solución para gestionar los residuos que generamos de forma ecológica, sostenible y eficaz, como hacen los países más avanzados de Europa. La puesta en marcha de estas instalaciones permitirá a Gipuzkoa realizar una gestión ambiental avanzada, acorde con los objetivos europeos, y abandonar definitivamente un sistema obsoleto basado en los vertederos y en la dependencia de otros territorios. Además, este complejo será la principal fuente de energía renovable de Gipuzkoa, permitirá la disminución de las emisiones de CO2 y reducirá significativamente el consumo de combustibles fósiles.
Con la puesta en marcha de este complejo medioambiental en 2019, Gipuzkoa contará con un centro de vanguardia para el tratamiento de sus residuos, con una gestión transparente y con el control público del Consorcio de Gestión de Residuos de Gipuzkoa. Que Gipuzkoa unirá el esfuerzo que hacen los ciudadanos en la recogida selectiva a una infraestructura que permitirá cumplir no solo con los objetivos europeos para el 2020, sino que adelantaremos una década y cumpliremos los objetivos del paquete de economía circular fijados para el 2030. Bueno, el complejo medioambiental de Gipuzkoa se puede dividir en 6 grandes instalaciones diferenciadas. Una planta de tratamiento mecánico, que es esta donde estamos ahora, una planta de tratamiento mecánico, una planta de biosecado, que es la que está aquí al lado, es decir, en la fotografía esta planta de aquí, justo aquí al lado, unas instalaciones de incineración, que son los hornos, que están justo aquí detrás. Si pasamos la otra diapositiva, que se verá mejor. Aquí están el foso de la valorización energética y los hornos. Luego hay una instalación de generación de energía eléctrica que incluye el ciclo agua-vapor y las turbinas y todos los elementos de generación de energía eléctrica para los 45.000 hogares que se decía antes. Es decir, recursos que ahora estamos enterrando como basura se van a convertir en recursos para producir energía eléctrica. Toda esta plataforma se va a empezar a montar el mes que viene, lo que es la planta de depuración de gases con las últimas tecnologías. Va a ser una planta de depuración de gases también, como se decía antes, que nos van a permitir no solo cumplir los límites legislativos, sino quedar entre un 50 y un 90, según qué parámetro, entre un 50 y un 90% por debajo de los límites que nos exige la legislación, gracias a que va a haber duplicadas las instalaciones de depuración de gases. Tenemos 3 tratamientos químicos y 2 tratamientos físicos para depurar gases. Y finalmente tendremos una instalación en esta plataforma que está aquí de embalado, por si hubiera alguna necesidad extra o alguna reparación o algún mantenimiento, 15 días de posibilidad de embalado de residuos, porque los residuos hay que recogerlos de las viviendas todos los días, para poder cubrir esas posibles emergencias. De esta planta van a surgir 4 tipos de productos. Uno es la electricidad para 45.000 hogares, otro es escorias, que es el resultado de la incineración. Escorias, 40.000 toneladas al año está previsto de escorias, que se llevarán a tratar a la superficie que está aquí arriba, que está justo a la entrada del túnel, aquí abajo, que es la segunda fase que acabamos de adjudicar, donde irá la planta de maduración de escorias, que nos permitirá reaprovechar para obras públicas. Y gases depurados será la tercera emisión, y cenizas, un 5% del total de lo que entra se convierte en cenizas, que sale de todo el proceso de depuración de gases, que eso se llevará a gestor especializado. Este es el proceso. Tecnologías, pues como se ha dicho antes también, las últimas tecnologías. Aquí hay tecnología alemana, tecnología española, tecnología holandesa, finlandesa, de un montón de... La última tecnología en cada uno de los aspectos. Y una muy importante participación, tanto vasca como guipuzcoana en particular. Hay empresas de ingeniería guipuzcoanas, empresas de montaje, empresas de soldadura y, por supuesto, de obra civil, las principales empresas guipuzcoanas de obra civil.